Fue complejo, raro, muy cambiante, muy impredecible con muchas cosas, que esta situación de pandemia realmente ha modificado la forma de trabajar, de cómo nos tuvimos que adaptar a los compromisos, a estar haciendo un trabajo y tener que cambiar de planes sobre la marcha porque apareció un caso sospechoso. O sea, fue bastante, bastante complicado y estresante desde ese punto de vista. La verdad que el equipo de trabajo de la empresa, que los chicos que organizan los servicios, todo fue bastante complejo, incluso la parte de producción interna de la fábrica, ¿no? Porque por ahí tuvimos que aislar gente, bueno, con todos los protocolos, y la verdad que fue un aprendizaje que lleva ya un año y medio, ¿no? Hoy las cosas las tomamos más naturalmente y demás, pero el primer año fue muy, muy complejo para manejarlo, ¿no? Fundamentalmente porque ustedes cumplen con plazos de entregas en maquinaria. Sí, por supuesto, cuando se firma un contrato, que a veces se firma el contrato y a veces se da un apretón de mano, ¿no? Porque muchas ventas que hacemos son con un apretón de mano y con confianza que tenemos con los clientes desarrollada en el tiempo, ¿no? ¿Y entiende el cliente esta situación? Digo, que puede haber una pequeña demora por estas situaciones de la pandemia. Mirá, yo creo que sí, porque le pasa a ellos, no solo con nuestra empresa, sino con el abastecimiento general de sus insumos y demás. ¿Sus propias empresas? Sí, es así, tal cual. Entonces, a ver, tratamos de que los debidos sean los menores posibles, pero bueno, la verdad que en este tiempo nosotros hemos incrementado los compromisos también con los clientes, y bueno, nos hemos tenido que ir adaptando en la fábrica, incorporando personal desde enero del 2020 hasta estos días se incorporaron más de 15 personas en la empresa. En un año y medio, un poquito más de un año y medio. En un año y medio. Y bueno, hace un par de meses decidimos una nueva reorganización hoy estamos tratando de reorganizar la fábrica para cubrir los compromisos o tener el espacio y los recursos del año que viene con los compromisos ya tenemos asumidos. Así que, si bien fue un año muy complicado desde el punto de vista de cómo acomodar la situación, cómo acomodar la producción y demás, por otro lado, yo lo que veo es que nosotros hemos cosechado el fruto de muchos años de trabajo, de hacer las cosas bien y no nos modificó mucho el nivel de venta, al contrario, lo aumentó en este tiempo por haber hecho las cosas como las venimos haciendo, ¿no? Digamos, nada es azaroso, todo es fruto de un trabajo planificado. Sebastián, en el rubro de ustedes, mucha gente no conoce que ustedes dicen, tenemos 6 meses de trabajo cubierto, tenemos 8 meses de trabajo cubierto, o la incertidumbre de decir, tenemos trabajo para un mes. Hoy si lo tenés que dimensionar, ¿tenemos trabajo para? Y compromiso de trabajo hoy tenemos hasta fin del año que viene. Nosotros acá en la fábrica ya tomado o comprometido de palabra con algún cliente y demás, con contratos algunos y como te decía, algunos que pidieron la reserva de fechas para hacer los trabajos. Así que de alguna manera es una tranquilidad grande para la empresa en la situación que estamos, contar con ese horizonte, ¿no? Yo creo, para cerrar lo anterior que vos me preguntabas, yo soy un tipo que cree en las causalidades y no en las casualidades. Entonces, para estar como estamos hay una causa y es haber hecho las cosas como las venimos haciendo. No es casualidad, es como vos decís, ¿no? Así que lleva todo un trabajo de desarrollo de proveedores, de trabajo en conjunto con los proveedores externos que tiene la empresa, así que creo que no solo es el crecimiento de la empresa, sino de todo el entorno que está alrededor, ¿no? Que también hay un compromiso de parte de todos para poder avanzar con las cosas y que hoy, no solo de Sinmec, sino que en San Carlos haya el trabajo que todos buscamos, que el pueblo esté bien, que tenga trabajo, que progresen las familias que trabajan en las empresas. Así que por lo menos esa es nuestra idea, ¿no? ¿Hoy cuántos puestos de trabajo genera de Sinmec? Hoy en la fábrica somos 55 personas trabajando, entre el personal, digamos, directivo y los auxiliares que tenemos y la gente directa en producción. Así que eso es directo en la fábrica, más los trabajos de terceros que se hacen, que hay unas cuantas personas también vinculadas a trabajo casi full time para la empresa. A veces nos encontramos con algunos titulares de pymes que tienen 3, 4, 5 empleados
y nos dicen que están muy felices porque alguna pequeña reactivación hay, pero que también con las vicisitudes de este país, con los altibajos, siempre uno está alambrando, valga la expresión vulgar, de que no haya algún tropiezo. Con semejante caudal hoy de empleados, sabemos que sos muy meticuloso en hacer cada paso, pero digo, ¿se duerme bien a la noche o hay temores que todo siga por el carril normal? Qué pregunta, ¿eh? No, hasta ahora yo creo que somos muy cautelosos. Cuando damos un paso, estamos seguros de que lo podemos dar. O sea, si bien hay mucho de riesgo en esto, porque hoy tomar una persona en relación de dependencia acá en Argentina, como están las reglas de juego y bueno, la parte legal, no se puede despedir una persona. Bueno, hay un montón de cosas que es mucha la responsabilidad que uno tiene al momento de tomar un empleado. Más allá de lo legal, es un proyecto de familia, de avance de una familia. Hay un montón de cosas que bueno, uno asume un compromiso que no va solamente por un empleo, nada más. O sea, tomás una persona y pensás en una relación a largo plazo. Y bueno, hasta ahora dormimos. Y bueno, yo creo que hoy para poder trabajar como estamos trabajando y todo, tenés que tener un horizonte de trabajo de varios meses, porque si estás muy a corto plazo, ahí sí los nervios te empiezan a jugar en contra y qué sé yo. O sea, son parte de las estrategias de cómo uno va desarrollando las cosas, ¿no? Pero sí, hoy que tenga un horizonte un poco largo, un largo en Argentina, ¿no? De trabajo programado, te permite dar paso y estar tranquilo cuando los das, ¿no? Sebastián, ¿toda la producción queda en el mercado nacional o se está exportando algo? Mirá, nosotros en este año hemos hecho dos exportaciones, más o menos significó un 18% sobre el total de facturación de la empresa, año 2021, ¿no? Y ya tenemos programación de exportaciones para el año que viene, con algunas operaciones que calculo que vamos a estar también en un 18-20% sobre la facturación a mercado externo. El resto va todo a mercado interno, lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿A qué mercado externo en particular? Bueno, lo que se exportó este año fue a Paraguay, a Bolivia, y ahora estamos con trabajo para Paraguay y para Brasil en este momento. El 80% o más de lo producido acá en Decilmec queda en el mercado nacional. Esto da la sensación de que el empresariado local sigue invirtiendo en tecnología, sigue invirtiendo en conocimiento y en adecuar sus maquinarias a los tiempos que corren. Digo, hay como una esperanza de que, si bien está el país con los altibajos propios de lo que no nos viene sorprendiendo los últimos 20 años, hay como un empresariado que sigue apostando. Sí, mirá, hay empresas grandes y hay empresas más chicas. Yo creo que las empresas grandes es por la inercia de cómo trabajan y la filosofía de trabajo. Y las empresas más chicas que no se tecnifican corren riesgo de no poder competir. Entonces, la única manera es, en la medida de las posibilidades, tratar de tecnificarse y de bueno, yo siempre planteo que la tecnología no saca puesto de trabajo. Lo que hace es que con la misma gente que uno tiene en una empresa pueda hacer más cantidad de cosas. Bueno, de acá tenés un ejemplo que como empresa se invierte en tecnología, se desarrolla y bueno, y tenemos cada vez más puestos de trabajo. Hay tecnología de fabricación que por ahí facilita el trabajo que se hace en la empresa, pero no elimina a una persona para trabajar. Al contrario, especializa y hace que la persona tenga que ser cada vez más calificada para poder trabajar en una empresa. Yo creo que los trabajos calificados van a seguir teniendo posibilidades, y hay que prepararse, la gente se tiene que preparar, tiene que estudiar, tiene que adaptarse. Los cambios son cada vez más rápidos, así que la gente que quiera, no quiera quedar fuera del mercado laboral, tiene que cada vez más especializarse y prepararse para,
para un mundo cada vez más cambiante, ¿no? Lo vimos en este año y pico, la cantidad de cosas que han cambiado. Recién antes que vos vengas, estábamos en una reunión interna acá en la empresa para definir unas compras y bueno, nos encontramos con, al momento de avanzar con una compra, con movimiento de precios que hemos tenido por especulación de los proveedores, no sé cuál es el motivo, pero nosotros tenemos que cumplir con los clientes, así que le estamos viendo la vuelta de cómo avanzar con algunas cosas que escapan a lo que teníamos previsto. Pero bueno, hay que resolverlas y avanzar, ¿no? Sebastián, muchas gracias. Felicitaciones. Lo reitero, está impecable la empresa y nos alegra mucho por la generación de puestos de trabajo, porque sabemos que le han puesto tanta alma a todo esto y bueno, se están dando sus frutos con cautela, pero siguiendo hacia adelante paso firme. Bueno, gracias, Freddy. Igual yo creo que yo soy la cabeza de la empresa, pero somos un equipo de trabajo de mando medio, de directivo, que tomamos decisiones que, o sea, solo no se pueden hacer las cosas. Hay un muy buen equipo de trabajo. Yo me siento muy confiado en la gente que trabaja al lado mío, y creo que estamos todos en el mismo proyecto, con el mismo cariño con las cosas y demás, porque si no es imposible avanzar como avanza la empresa. Sinceramente, es parte de dormir tranquilo, como vos decís, es contar con el equipo de trabajo que se tiene en la fábrica y bueno, agradezco también a todo el personal de la empresa por cómo se desempeña y el compromiso que tiene públicamente. Muchas gracias, Sebastián, muy amable. Gracias a ustedes.